A la 1:40, cambiamos de tema porque en las últimas horas la Corte Suprema tomó una determinación frente a si se mantiene la detención o no del congresista Eduardo Pulgar, señalado de supuestamente ofrecer 200 millones de pesos para desviar un proceso judicial. Rocío Franco, ¿qué dijo el alto tribunal? La sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia señaló que el senador Eduardo Pulgar debe permanecer detenido en la cárcel. Pulgar aseguraba que no se hizo un análisis juicioso con respecto al supuesto ofrecimiento y la grabación donde él hablaba de 200 millones para desviar un proceso. Pues bien, la Corte Suprema de Justicia dice que aquí se cumplieron todos los rituales que terminaron con la imposición de medida de aseguramiento por tres delitos. Estamos hablando de tráfico de influencias, cohecho y violación a los topes electorales. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que en este caso se cumplió con el debido proceso al exsenador Eduardo Pulgar, vinculado por este caso por el ofrecimiento de estos 200 millones de pesos. Rocío Franco, Noticias Caracol.